Estamos ubicados acá en la parte externa del mercado central de Huaraz, y acá también desde hace algunos días atrás se han instalado un equipo de enfermeras para poder no solamente tomar o hacer las consultas, y después de las consultas que se pide el caso para prevenir los contagios de COVID-19. Acá están haciendo las pruebas antígenas y las pruebas moleculares, es lo que está indicando. Hay que precisar que acá en el mercado central de Huaraz es una zona altamente comercial, no mucho movimiento de las personas, y es un lugar estratégico para que se pueda captar, ¿no?, a la mayor cantidad de personas o ciudadanos que requieran, ¿no?, pasar por una prueba antígena o molecular. Vamos a ver qué tanto les está yendo, qué tanto les va en este control para las pruebas antígenas. ¿Han visto ahí a la señora? Se le ha caído la mascarilla y se ha vuelto a colocar. Bueno, increíble, ¿no? Esto nos está ocurriendo, y lo importante, lo que podemos decir, es que la gente se está lavando las manos, y eso es muy importante, ¿no? Por lo menos se está entendiendo que es necesario lavarse las manos. Ahí está. Este es en el ingreso del mercado central de Huaraz, donde estamos apreciando a este grupo de enfermeras que están haciendo el control de la COVID-19. Reiteramos, acá en el mercado central de Huaraz es importante, ¿no?, esta ubicación, porque hay mucho movimiento de las personas. No, bastante movimiento de las personas. Loca. Señorita, buenos días. ¿De qué? ¿Son de acá de Huarpampa, de la red? ¿De dónde son ustedes? Somos personal de salud de la red Huaylas Subgrupo Itinerante. El día de hoy, bueno, hemos armado un punto fijo para poder sacar descarte de COVID a las personas que presentaran los síntomas. Esta es una zona de mucho movimiento y una zona roja, ¿no? Posiblemente, como es el mercado, entran y hay aglomeraciones, por ese motivo el día de hoy el punto fijo, así que las personas que desean sacar, si tuvieran los síntomas, le estamos realizando gratuitamente. Muy bien. ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo es en el transcurso de los días anteriores? ¿Cómo les ha ido en otros lugares, en otros puntos? Bueno, ¿hay realmente gente consciente que se acerca para poder pasarse las pruebas? Así es, hay personas que dicen que tengo síntomas, he tenido contactos con personas positivas al COVID y nosotros realizamos la prueba, ya sea la prueba antígena o la prueba molecular según la evaluación de la sintomatología. En los días que está trabajando con todo este equipo de enfermeras, ¿cuál ha habido más, la antígena o la molecular? En realidad es ambas. Como le digo, es según la sintomatología de las personas. Si me dicen que tengo síntomas hace 3 días y he tenido contacto positivo con una persona en casita, le tengo que realizar la antígena. Y de acuerdo a la sintomatología, como le digo, si son adultos mayores, siempre priorizamos con la prueba molecular. Muy bien, bien, estamos acá. Ahora, una pregunta. En los casos que he encontrado positivos, ya sea con la molecular o la antígena, ¿mayor mujeres o varones? Yo creo que ambos ambos están de la mano, los dos están siendo ambos entre mujeres y varones de todas las edades, por un contacto de un familiar o por contacto que vino un familiar de viaje, de visita, o también por el contacto así como en los mercados, en otros lados, o también por la aglomeración que son las fiestas, también viene de los jóvenes. Por ejemplo, ¿no?, cada parranda, sábado, domingo, lunes, seguramente mucha gente. Muchos jóvenes, tenemos campañas tanto en el Boulevard como en Belén, y en esas campañas vienen los jóvenes, y a ellos también les explicamos, les asesoramos que por favor se cuiden por los adultos mayores, y vienen y dicen que han tenido contacto, que han salido. Entonces, ahí también, y ambos son tanto mujeres como varones. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes que dicen, bueno, se fueron a una fiesta seguramente. Pues dicen, he salido he salido en una junta familiar, he salido, hemos tenido un almuercito, un compartir, y bueno, pues no, ahí se da de todas maneras. De un compartir pequeño pasa a un compartir gigante. Un compartir enorme y se da el contacto. Thank you.